Could you give me the purpose for the child care center as it was established? Yes, we started out with money for that was to be used in the labor camps to take care of children of migrant farm workers. This was in preference to sending the children out to the fields, as was the habit of people taking and leaving children in cars or helping them work in the fields. And, of course, we're not just custodial care to help these children, but we hope that we can also work with them in terms of giving them a better environment, of improving their experiences, enriching their experiences. You might say, in a sense, we are more concentrated on the total environment of the child rather than just the physical care of the child. Y usted, señora, tiene niños aquí en la guardería. Tres. Dígame, ¿cómo le ayuda a usted la guardería? Pues muy bien. Sí, van aprendiendo mucho. Pues los niños míos no saben hablar en inglés nada, porque pues nosotros no sabemos nada. Y ahora sí hablan bastante. Y pues van a la escuela y ya se hacen entender bien. Y pues nos los cuidan también para ir a trabajar nosotros. Y en otras palabras, pues están más bien cuidados aquí que en ninguna otra parte. ¿Qué más van aprendiendo aquí sus niños? Pues están aprendiendo ellos no solo a hablar inglés, sino que también ellos piensan hacer algo, dicen carpintear, a pintar, pues a muchas cosas. Diana, in your estimation, what is the strongest point in the child care center? I think the fact that we have been able to hire people that are like the children themselves and train them. And we feel very strong about the fact, along with much of the philosophy that exists now as far as the self-concept of the child and the important role in their own culture and the respect for it, that we think it's much more important to hire people that are like them and can speak their language and then train them rather than to hire people and try and from that maybe have an educational value or an educational experience in child development and then train them to speak Spanish or to train them to the culture of the children that belong in the center. How do you see, Margie? What are you making now? What is that? Another one? Okay. Let me see you make it, okay? ¿Me puedes explicar un día de la guardería? Se abre a las 6:30 de la mañana y este es para los padres que van a trabajar al fil y ellos vienen y dejan a sus niños. Primeramente está una aquí de las maestras o de las asistentes de las maestras chequeando los niños que a veces están malos o tienen una enfermedad, algo que como el sarampión y todo eso, y no los podemos aceptar aquí cuando están malos. Y tenemos muchas reglas que los padres tienen que hacer esto, de si están malos sus niños tienen que llevárselos para atrás.
Después de eso, están dos asistentes de las maestras, ahí están tocando el tocadiscos y están cantando, están bailando. Y mientras las otras maestras vienen para todo, los que hacen a las 9 de la mañana que comienza la clase. Estoy viendo aquí que tienen una coca acá. ¿Cuántas comidas le dan aquí a los niños? Les dan almuerzo y comida en la tarde y bocaditos de entre el medio de las 9 y a las 2 de la tarde. Diana, can you tell me a bit about this in English? Well, we start whenever the need is to start, and normally is from 6 to 7 in the morning, and this is the time that people will bring their children to go to work. And at this time, the children are either permitted to rest if they have been gotten out of bed, then they maybe will have some quiet play activities, then they will have breakfast. After breakfast, the other children begin to come in, the total enrollment then is present, and we begin what we call our more concentrated educational program, and they have different activities and different experiences. And then would they play outside, then it begins to be time for lunch. After lunch, there's the preparation for nap time, then they are given a nap. After nap, they get up and there's more activities, or there's more outside play. There's also a snack time. And this begins to be interrupted by the parents coming to pick them up and take them home. That's good. Pick it up. All right, put it in your plate if you don't like it. Good. Cindy, you're first. Come on. Oh, okay. Here. Okay. ¿Y hasta qué hora está abierta la guardería? Hasta las 5 de la tarde. ¿Y que si trabajan más tarde o pasa algo ahí en el trabajo? Si acaso pasa algo con los padres que llegan tarde, pues tenemos que quedar hasta que no vengan por ellos, hasta las 5:30, a las 6, depende el problema que tengan ellos.